que el ritmo no pare. Variedad de licores como de Makeba y también variedad de Shumir en vinos y todo. ¿Quién no conoce Shumir? Variedad ecuatoriana, representación ecuatoriana. Gracias al señor Hernán Díaz por invitarnos y Alexi y a todos ustedes. En esta noche vamos a brindarle nuestro primer set musical, esperando que sea del agrado de todos ustedes. ¡Apaguen las luces! ¡Comenzó la rumba! Hasta las 6 de la mañana me vacilo. Hasta las 6 de la mañana me amanezco.
el ceviche, otra vez vuelta de bola. Vaya me pega el ceviche, otra vez vuelta de bola. Yo no soy como otro saco largo que tiene cara de descontento. Hasta las 6 de la mañana me vacilo, hasta las 6 de la mañana me amanezco, hasta las 6 de la mañana me vacilo, hasta las 6 de la mañana me amanezco. Tomás Delgado, más conocido como el comediante La Vecina. Muy buena noche, ¿cómo estás? Bueno, Tomás no ha venido. Tomás la vecina no, vino. No. Tomás lo dejé en la maleta. Perfecto. Cuéntame, ¿cómo sientes el acogimiento de toda la gente ecuatoriana aquí en la ciudad de Nueva York? Bueno, gracias a Dios en este show por los 10 años del programa de ustedes. Espectacular, gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer. Espectacular la gente, no solamente la gente ecuatoriana, ha habido mucha gente de otros países. Dominicanos, puertorriqueños. Se ha divertido mucho, la hemos pasado súper chévere, súper facho. Hemos hecho hora y media show. Qué rico. Es espectacular. Yo normalmente siempre hago una hora, hora y cuarto, pero hemos hecho hora y media. Y la verdad, también estuve con el grupo Tocando Puertas, también una función para la fundación. Y estuvimos allá también en New Jersey, porque ya hablo medio inglés, haciendo es lo todo importante. Lo que Cuéntame una cosa, nosotros estamos celebrando 10 aniversario de tu programa Concierto y Más. ¿Cómo te sientes estar aquí participando sobre todo con nosotros? Bueno, gracias, porque de verdad son 10 años, es difícil que un programa se mantenga 10 años al aire. Y eso es difícil y yo sí los felicito a todos ustedes, felicito a Hernán, gracias por la invitación, de verdad yo les digo, estar con el público ecuatoriano aquí ha sido fabuloso y espectacular. Como ustedes saben, vine por una razón especial, yo vine solamente a pasear, vine a conocer a los neoyorquinos, iba a tumbar esa estatua de la libertad a ver si me la podía llevar, pero okay. No podía, casi me lleva la policía security. Cuéntame una cosa, Tomás Delgado viene por 3-4 días, me estaban contando, y aparte estás participando con en New Jersey y Nueva York. Sí, son comunidades grandes, sobre sí, todo. Estábamos ahí con unos compañeros, son amigos míos de teatro que me pidieron un favor, y estamos ahí con ellos, siempre a pie de la lucha. Tú sabes que un actor es un trabajador del arte, es un caminante, es un errante, es un Quijote, y así estamos. Hay muchos Quijotes aquí, hay muchos actores que verdaderamente valen la pena. Estuvimos ahí conversando con Cecil Villar, estuvimos con la cónsul, estuvimos ahí, oye, inmensa la cónsul de New York. Dios mío, me dejó como a puerca. Cuéntame algo, lo que estamos tocando el tema de actores, ¿qué consejo le darías a los actores que recién están empezando? Bueno, que nunca desmayen, que nunca se queden. Yo siempre he dicho que siempre hay que estar atrás, innovando, mirando. Siempre es bueno ver otros comediantes, siempre es bueno ver otros actores. No importa que tú cojas de cosas de cada uno de ellos, lo importante es que tú tengas tu propio estilo. Entonces, como siempre decimos, ese es el éxito del personaje de La Vecina. Tiene un propio estilo y un propio estilo que se importa y se exporta. Bueno, para culminar, Tomás, quiero saber un consejo especial para toda la juventud que quisiera ser comediante, que quisiera llenar escenarios completos tanto en New Jersey como en Nueva York. ¿Qué consejo le darías? Bueno, que trabajen, que nunca, así te digan 10.000 veces que no sirves, pues 10.000 veces vuélvete a levantar. Y mantén la humildad, ¿no? Mantén tu humildad siempre, siempre la gente tiene que ser. Nunca olvidarse de dónde viene, porque no va a saber dónde está, tampoco va a saber para dónde va. Yo pienso que la gente que viene de abajo es la que más humilde tiene que ser, y al menos si eres un comediante, un famoso, Dios mío, o sea, tú sabes dónde viene. Yo, la vecina siempre dice, balsareña come chupula, Montuya, del pueblo, y siempre está así. Nunca bueno, llega de donde sus raíces. Mirando viene. A la cámara, Tomás, dale un saludo especial a toda tu gente newyorkina que se encuentra aquí junto contigo, sobre todo, y también deseándole un feliz aniversario, 10º aniversario de Concierto y Más.
Ok, un saludo para toda la gente de Concierto Imagen, todo este aniversario espectacular, y a la gente que está del otro lado. No se olviden que ustedes pueden estar muy lejos del Ecuador, pero el Ecuador siempre seguirá siendo lo mismo. Un país muy pequeño en territorio, pero un muy grande en corazón. Los esperan siempre, y chicos, pásensela bien. La vida es una sola, el resto, nada nos vamos a llevar. Así es, lo importante es lo que tú dejes, una herencia, tu imagen, cómo está, un buen padre de familia, un buen esposo. Siempre sé bueno, porque eso te va a hacer el hombre más humilde de la vida. Ecuatoriano fuera del Ecuador, sabes que te queremos, te extrañamos y te esperamos. Siempre con los brazos abiertos, tú eres ecuatoriano. Así seas nacionalizado aquí, eres ecuatoriano. Aunque nos rasquemos con tusas, somos ecuatorianos. No vas para ningún lado. Dios los bendiga y muchas gracias a todos ustedes en su 10º aniversario. Tu Mari, María Conchita, la Concepción Martínez Pilataxi, Romal Estefanía, la vecina. Bueno, esto ha sido una entrevista con Tomás Delgado, más conocida como La Vecina, para Concierto y Más, ¿verdad? Concierto y Más, cierto.